Una víctima. Cuatro asesinos. El primer asesino es la viuda rica del hombre que murió. Ella es la más odiada. Todos están celosos de ella. El segundo es la mano derecha de la víctima. Nadie confía en él. Todos evitan su compañía. El tercero es el hombre que jaló el gatillo. Suicidio por amor. Todos le temen y todos lo conocen bien. ¿El cuarto asesino? No vendrá. Esperemos un poco más. No vendrá, Aizan. Supongo que hablaste con él. ¿Qué dijo? ¿Dónde está? No lo vi después de ese día. Él hizo lo mejor. Logró su venganza y luego se fue. Solo estamos los tres. Esperaremos un poco más. ¿14 años es suficiente? ¿Dónde has estado? Te llamé. Aizan, ¿hay algún problema por el tema del patrimonio? Es el momento de hacer el traspaso. La mitad de todos los bienes serán transferidos a Cengiz. ¿Hay algún problema con esto? No, eso fue lo que prometí. Ali, ¿reuniste a la gente después de la muerte de Kenan? ¿Hay alguien que no quiera trabajar contigo? Yo me ocuparé de ellos. Envía a alguien a los casinos de Cengiz. Deben revisar la seguridad. De acuerdo. Matamos a un hombre. Los cuatro. Matamos a uno de los hombres más fuertes de Turquía. Y fue con su sangre que limpiamos lo que había entre nosotros. A partir de hoy no hay nada pendiente entre los cuatro. ¿Me entienden? No hay nada pendiente entre nosotros. Nadie va a seguir al otro, Ali. ¿Me entiendes? Enterramos a los muertos y no podemos traerlos de vuelta, Ali. No hay que mirar atrás. ¿Y tú? ¿De verdad no hay nada entre nosotros? ¿Finalmente no hay nada pendiente, Ezel? No soy Ezel. Desde ahora no soy Ezel. Ezel ya no existe. Soy Omer. La respuesta a tu pregunta es sí. No tengo nada pendiente. ¿Con ninguno?
con ninguno. Hasta nunca es él. Homer. No entendí al principio, pero ahora sí. No querías que ellos se dieran cuenta. ¿Y ahora qué haremos? ¿Recuerdas lo que conversamos? ¿Nos veremos esta noche? Haremos lo que tú quieras. Dios mío. Homer. ¿Terminó realmente? ¿Vas a venir conmigo? Ya podemos estar juntos. Ethan. Homer. Hay algo importante que debo decirte. Quise decir que Homer terminó contigo. Se acabó el amor. Ya no te amo, Ethan. Ah, pero lo hablamos. Me lo prometiste. Me mentiste. Me mentiste a propósito. Solo así aceptarías, ¿no es verdad? Tú lo sabes. ¿Así que ya no me amas? No. Inteligente y el que más sufre. Se despidió de su pasado para siempre. Terminamos lo que tú no pudiste terminar, Homer. Porque yo no cometí el mismo error que tú. Seamos honestos, ya nadie nos quiere. La prisión, el odio y la venganza no te mataron. El amor de Ethan te mató. Así que me necesitabas, ¿verdad? Tuve que terminar tu asunto. Lo terminé. Pude hacer lo que tú nunca hubieras hecho. Aunque los dos sabemos esto, enamorarse de Ethan significa morir por ella. Ya no vas a gritar nunca más. No más por qué y esas cosas. Hice lo que querías que hiciera. Sal de ahí. Ya hice mi trabajo. Ya no volverás a enamorarte de Ethan. Ya lo solucioné. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo vas a volver, Homer? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no me recuerdo a mí mismo? ¡Sal de ahí!
¡Se acabó! ¡Sal de ahí! ¡Quiero ser yo mismo de nuevo! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ya hice lo que tenía que hacer! ¡Vas a salir de ahí! ¿Me escuchaste? ¡Hice todo lo que se supone que debía hacer! ¡Sal de ahí! ¡Ya no quiero ser este hombre! ¡Basta! ¡Basta! ¡Quiero que vuelva Homer! ¡Quiero que vuelva! Es lo más difícil que he tenido que hacer. Ya veo, amigo. Dejé ir a Isan para siempre. Ya no podrá hacerle daño a Homer. Cierto, por supuesto que no. Quiero volver a casa. Pero este hombre sigue pegado a mí. No quiero ser este hombre que es sanguinario y duro de corazón. De acuerdo, Homer. ¿Qué pasa si no queda nada? ¿Y si Homer ya no existe? Ven aquí, amigo. Vamos. Encontremos juntos a Homer. Debemos hablar. Acerca de los días que veré a Jan. Quiero ser yo quien lo lleve a la escuela. Siempre. Ah. Estás pensando cambiar cosas en la casa, ¿eh? ¿Puedo hacerte una sugerencia? Lo primero es cambiar los muebles por algo más bonito. Comprar todo nuevo y moderno. Algo elegante. Ven aquí. Esta es la mejor parte. Ven. Cengiz. Ven. Basta, Cengiz. Pero aún no he terminado. ¿Qué tal allá? ¿Una piscina? No. Nueva vida, nueva casa. Imagínatela. ¿Te dije que no entiendes? No quiero una nueva vida. Yo ya tengo una vida. Ah. Con Homer. No hay ninguna persona con ese nombre, Isan, ¿recuerdas? La hay. Isan y Homer se aman. Homer murió. Tú lo mataste. Yo lo maté. Ese lo mató. No hay ninguna persona con ese nombre, Isan. Él no te quiere, yo lo escuché. Olvídalo. Tienes una casa enorme, tienes mucho dinero, disfrútalo. ¿Ah? Acéptalo. Tu amor ya no existe.
¿Qué es eso? Nunca creíste en nuestro amor. Quédate con la casa. Yo ahora voy a buscar a Homer. Este me va a quedar. Cuando acorte un poco los pantalones, me veré muy elegante. Tendrás que acortarlos a la mitad. ¿Qué te pasa? Mis piernas son más largas que las tuyas. Elsa. ¿Cómo me veo? Me veo ridículo, ¿verdad? No, ¿por qué ridículo? Toma esto. Está bien. Ahora tú. ¿Quiere decir que Homer era estúpido? No, amigo. Tienes que olvidar a ese al estilo Ali. Rompe todo lo que no te gusta. Golpea todo lo que te hace enojar. Hazlo. Ay, no sabía que ahora eras también psicólogo. Hazlo tú, ahora yo miraré. Ahí voy. ¡Ah! Es él, sábelo todo. Y amante del arte. ¿Lo rompemos? Pero esta pintura costó mucho dinero. Mejor hagamos cuenta de que nos deshacemos de las cosas. ¡Espera! ¿Es él? Era todo un lector intelectual. ¿Lo rompemos? Ah, no, 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 no. Está bien, es suficiente. Ya basta, Lee. Espera, dame eso, Lee. Está bien, yo voy a hacerlo. No te preocupes. Ah. El cojín. Es él dormía aquí. ¡Toma! Mira allá atrás. ¿Qué ves? Eso es lo más importante de Esel. Todo está ahí, ¿verdad? Todos esos planes que Esel realizó durante años. ¿Qué se siente? Hay un archivo de cada uno de ustedes. ¿Cuántos vasos de raki bebe Ali? ¿Qué compró Senghis este mes? ¿A qué hora sale de casa Isan? Dormí en la cama durante años. Dormía en el sofá. No podía quedarme dormido. Y apretaba los dientes cada noche. Ah, ese era jugador. Esel leía a todos como libros. Esel calculaba todo. Esel no dejaba pasar nada.
Es él. No confiaba en nadie. Y sospechaba de todos. Es él, usaba a todo el mundo. Es él, no podía ser feliz. Es él, no tenía permitido amar. Esta cara. Esta maldita cara. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Regresa aquí! Yo sé a dónde puedes ir, amigo. Hay alguien que siempre vio al verdadero Homer. Supongo que has oído mucho de mí. Pero hay una cosa que no sabes y quiero contártela, si me das permiso. No me interesa lo que tenga que ver contigo. Es muy corto. Ellos llamarán a Ali, por favor. Ya lo hizo. Serán 2 minutos, por favor. Gokhan. Deja el teléfono. Yo me voy a encargar de esto. Esta es mi última oportunidad. Ahora soy libre. De verdad. Es el momento. Pero no encuentro a Homer. Él huye de mí. ¿Qué quieres? ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque quiero que me ayudes. Eres mujer y me entiendes. ¿Cómo puedo entender? Yo no fui quien envió al hombre a quien amo a prisión. ¿Sabes qué hizo el hombre que amo? Me propuso matrimonio y luego me abandonó y me humilló. Tomó el dinero, la casa, todo por una mentira. Me dijo que estaríamos juntos si mataba a su enemigo. Confesó su mentira y se fue diciendo que no me amaba. ¿Y aún lo buscas? Dijo que no te ama. ¿No tienes orgullo? Él me ama. Traes desgracia a su vida. Todos saben eso, Aizan. Nadie me cree. Nunca me creyeron. Pero es verdad. ¿Dónde está? Solo quiero hablar con él. Todo ha terminado. ¿Y si se va ahora? Azad, por favor, ayúdame. Voy a decirte una cosa que no sabes de mí. Llora todo lo que quieras. Llora. Conozco a las mujeres como tú. Tu problema no es Homer. Azad, lo amo. ¿Con todo lo que ha sucedido aún lo amas? Mentira. Lo buscas para destruirle la vida. No. Qué lástima. Él hizo muchas cosas por mí. Y sé que aún me ama. Mira lo preciosa que soy, lo linda que soy. Es lo que piensas, ¿no? No. Viniste para hablar de mujer a mujer. Pero no para que te entendiera. Pensaste que así se ablandaría mi corazón y te diría dónde está ese él. Porque eres inteligente. Y yo tan inocente que te creería. ¡Basta! No quiero que sientas lástima por mí. Si hay que sentir lástima aquí, es por ustedes. Todos ustedes tienen miedo de que Homer me perdone y que seamos felices otra vez. Porque si lo hace, entenderás que tu amor no es tan poderoso como crees. No es tan perfecto. Homer y yo nos amamos, el uno al otro.
Incluso si prometemos algo y luego no lo cumplimos. Incluso si nos vemos obligados a matar a alguien para estar juntos. Aún así, nuestro amor durará para siempre. Si no vas a ayudarme, está bien. Puedo ponerme de rodillas, rogar y llorar ante cualquiera. Y nunca sentiré vergüenza porque yo haría cualquier cosa por él. Si no me entiendes como una mujer que ama, es porque no tienes un amor verdadero. No sientas lástima por mí. Siéntela por ti. ¿Mumtaz? Ven aquí, que tu sopa se enfría. La cerca se cayó. La estoy reparando. Reparaste la puerta de la casa, la cerca del patio y el armario del segundo piso. Tienes que cuidar tu salud, Mumtaz. No puedo quedarme sentado, Melina. Mi papá tiene razón. Hay que reparar las cercas. Si quieres, compramos una nueva. Mañana haré eso. Mañana por la mañana lo haremos juntos. Espera un momento. ¿Huele a sopa de maíz? Mamá, ¿tú cocinaste? Tiene pollo. Oh, genial. Papá, hay una casa en el centro que era del tío Sabri. Ajá. Se mudaron de ahí, pero la casa aún es de ellos. Es grande, ¿verdad? ¿Cuántas habitaciones tiene? No sé, es grande. Pensé que, como la casa está vacía, yo podría alquilarla. Estaríamos cerca. Podríamos abrir la primera planta. ¿Qué te parece, papá? Tendríamos una hermosa tienda de antigüedades. Tengo una pequeña colección y tú eres el experto. ¿Nosotros? Hoy todo el mundo se interesa por las antigüedades. ¿Abrir una tienda? Sí, papá, nosotros. Dos habitaciones serían para ustedes. Así se podrán quedar cuando quieran. Cuando salga de vacaciones, tendremos una sirvienta para que ayude a mamá. Será un buen cambio, mamá. ¿Qué dices? ¿No quieres que tu Homer viva cerca de ti? ¿No te gustaría eso, mamá? Dímelo. Melina. ¿Homer? Sí, mamá. ¿Regresaste? Regresé, mamá. ¿Y en cuánto tiempo te irás? Ya nunca más me iré. ¿Es en serio? Déjame hablar a solas con mi hijo primero. Homer. Mamá. ¿Lo prometes? ¿No te irás otra vez? Te lo prometo. No me iré nunca más. Mi hijo. ¿Escuchaste, Mumtaz? Mi hijo no se irá nunca más. Hice algo para ti. Hice algo solo para ti. Espera, iré a buscarlo. Melina, espera.
papá? Ay, hijo. ¿Debo estar feliz o triste? ¿Nuestro hijo murió o está vivo? No sé qué creer. Tienes razón. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar nuestro futuro. Hijo, no puedes decirle a tu madre que... Lo sé, papá, pero escúchame. A partir de ahora, todo será diferente. Ya todo acabó. Se terminó. Estoy feliz por ti, Homer. Pero tu madre... ¿No estás feliz por ella? Al fin está con su hijo. ¿No te hace feliz? No lo sabes, hijo. Pero cada vez que regresas... Dímelo, papá. Cada vez que regreso pasa algo malo. Cada vez que regreso alguien muere. Dímelo, papá, no te contengas. Cada vez que regresas... Tu madre se siente mal. Ya no le haces bien a tu madre. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Juntas? Estamos aquí, Melina. Te hice esto. ¿Cómo me veo? ¿Y la bufanda? ¿Dónde está la bufanda que tejí? Ven aquí. Tejí una bufanda para él. No va a volver, Montas. Él no va a volver, ¿verdad? Dime algo, por favor. Me muero de tristeza cuando lo recuerdo, Montas. Mi Homer murió en la cárcel. Así es, Melina. Nuestro hijo murió en la cárcel. Ve adentro. Voy enseguida. ¿Qué pasó con mamá? Ella actúa así cada vez que te vas. ¿Un doctor? ¿Tenemos que ir a ver un doctor? ¡Ella tiene miedo! Cada vez que vienes y dices que no te irás, ella tiene miedo de creer que vas a desaparecer. Míranos, Ezel. Somos viejos. ¿Cuánto dolor puede soportar un ser humano? Ella no quiere pasar por eso otra vez. ¿Qué debo decir entonces? ¡Que moriste! ¿Qué puedo hacer? ¿Crees que el hombre que está sentado justo frente a mí es mi hijo? ¿Que Homer está aquí? No tienes que prometer nada ni hacer planes. No compres casas ni nos hagas favores tampoco. No hay necesidad. Pero si Homer viene a esta casa a hacer esas cosas, entonces lo aceptaremos. ¡Solo a mi hijo! ¡A quien conozco! No nos prometas nada, Ezel. Encuentra a Homer y tráelo. Será suficiente. Ezel tiene miedo ahora. Si Homer no está con su familia, ¿dónde está? Thank you.
estás, Omer? Ven a mí. ¿Dónde estás? Yo estaba... Bueno, tengo que irme. Solo estaba descansando. Pero ya me voy. ¿Estás bien? No. ¿No encontraste a Ezell? No. ¿Y qué pasará si no lo encuentras? No lo sé. El mundo entero está en mi contra. ¿Está malo estar conmigo? Shh, calma. Estar contigo es lo más hermoso en este mundo. Está bien, está bien. Apóyate en mí. Yo estoy aquí. Llegó el hombre que estaba esperando, señor. ¿Está sentado? Sí, señor, como usted me lo pidió. ¿Cuál es su nombre? Se llama Nuri. ¡Vaya! ¿Cómo estás, Nuri? Bienvenido. ¿No nos han presentado? Tu reputación te precede, amigo. ¿Jugamos? Ocho de sotas. El señor Ali me pidió que viniera. Me dijo que cuidara su patrimonio y que cuidara del señor Sengiz. Vine aquí para hablar de las condiciones. Acepto. ¿Cómo dice? No importa las condiciones. Las acepto. He oído mucho de ti. Es un honor trabajar contigo. Corazones. Dijo que era un hombre difícil y que me causaría problemas. Ese Ali es un bromista. Vivíamos en el mismo vecindario. Él reparaba mis autos. Lo conozco hace tiempo. ¿Era mecánico? Uh-huh. No sé qué pasó. Supongo que está en bancarrota. Él vino a mí para que yo le diera trabajo. Yo tenía un pequeño hotel en Chipre en ese entonces. Él era mi jefe de seguridad. ¿El señor Ali trabajó para usted? Sí. Ali es un loco. Se enoja fácilmente. Me di cuenta de que no había ningún cliente en el casino por su culpa. Así que tuve que despedirlo. Ah, ese tipo de gente no es buena para nuestro negocio. Sí. Le dije a Ali que trabajara en la calle. Pero cuando la empresa crece, uno debe usar la inteligencia para así poder ganar. Y cuando se usa la inteligencia, ganan todos los que te rodean. Pero, si hablamos de inteligencia, Ezell es el mejor en eso. Ah, Ezell es diferente. Haz de sota. Ezell fue educado por Ramis. ¿Y bien? ¿Qué piensas hacer? Tendrás problemas ahora que Ezell no está. ¿Qué quiere decir? ¿Nadie te lo dijo? Qué astutos. Esconden información para que nadie diga nada. Ezell se fue. Nadie sabe dónde está. Eso no es verdad. Es la verdad, Nuri. Estás en manos del mecánico Ali.
Suerte la próxima. Quiero hablarte de Senghis. ¿Qué pasó? No puedo olvidar lo que le hizo a Tefo. Dijiste que no había nada pendiente, pero... No es el momento, Ali. Dámelo a mí, yo lo voy a calmar. Dámelo. Eizan vino esta mañana. ¿A dónde? ¿Aquí? Estaba buscando a Sel. Lo que necesitaba. ¿Dónde estaba Tefo? ¿Lo tomó en sus brazos? ¿No la dejaste? No. Hasta que él vuelva en sí, no podremos deshacernos de ellos. Claro. Escucha, hablé con esa mujer por primera vez. Y me pareció que realmente ama a Sel. Calla. Calla. No hables de esa mujer, ni siquiera digas su nombre. No es importante para él. Y nunca más pienses en ella. Él no está nada bien. Y si se entera que vino aquí, lo perderemos. Y nunca volverá a esta casa. ¿De acuerdo? Señor, llegaron las visitas. Quédate aquí. Yo me cargo. Dios te bendiga, Lee. Gracias. Tú naciste con las pinzas en la mano, ¿no es así? Bueno, caballeros, ¿qué sucede? No vinieron a felicitarlo, ¿verdad? Están aquí para pisotear a Ali. Deja que hable con ellos. ¿Dónde está Sel? Hace unos días, una persona hizo algo a nuestras espaldas. Por eso pregunta. Dijimos que no podía ser cierto. Que el señor Ali nos diría la verdad. Eso no fue lo que vino a preguntarme. ¿Sel está aquí? No. Sel se dedicó a la agricultura orgánica. ¿Qué quieren con él? Yo estoy a cargo ahora. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Ali, ¿cuántos casinos estamos manejando? ¿Muchos? 43. ¿Quiénes son los jueces que nos apoyan? ¿Cómo voy a saber el nombre de todos esos jueces? Debes saber. Ramis lo sabía. Es él también. Muy pronto viajaremos a Sofía. Tú vas a representarnos. Necesitamos a alguien de confianza. Escuchen bien. Todo lo que Sel hizo, yo también lo haré. ¿Acaso tienen dudas? Claro que tenemos dudas. Relájate. Hablemos calmadamente. Dime, Lee. Si es él, no está. ¿Tienes algún hombre que sepa de negocios? ¿Tienes algún amigo que sea educado? ¿Cómo me pregunta eso? Conozco a muchas personas. Tengo muchos amigos de ese tipo. No como Ramis. No como es él. Esos tipos no van a mirarte como ven a es él. Ya no hable más de es él. Mis hombres son los más leales. Los enemigos le temían. A mí también me temen.
¡Soy el gran Pinzas Ali! ¡Todo el mundo me tiene miedo! Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos enfrentamos a ti? ¿Por qué subimos el volumen de la voz, Pinzas Ali? ¡No se atreva a hacerlo! Sí, me atrevo. Porque si tú me apuntas con esa arma, alguien viene y saca un arma más grande. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos enfrentamos a ti? ¿Por qué subimos el volumen de la voz, Pinzas Ali? ¡No se atreva a hacerlo! Sí, me atrevo. Porque si tú me apuntas con esa arma, alguien viene y saca un arma más grande. ¿Vinieron a tenderme una trampa en mi propia casa? No es una trampa. No has entendido. Te estábamos probando. Y fallaste. Cierto. No queríamos lastimarte. Eres bueno, pero no estás capacitado para reemplazar a Ezel. Tú jamás serás como Ramis. No estás a la altura. No eres suficiente. Disculpa la honestidad. ¡Seré suficiente! ¡Yo puedo hacerlo todo! Gritando no se logra nada. Si te lo pregunto, ni siquiera sabrías decirme cuánto dinero llevas. ¿Con quién creen que están hablando? Antes de Ezel, yo ya enfrentaba a hombres como ustedes. Dime. Dime. Ustedes se volvieron locos. Saca el dinero que llevas. ¿Es en serio? Sácalo. ¿90? ¿120? ¿Seguro? Son 140 liras. 190. ¡Al demonio con esto! ¿Qué pasa? ¡Miren! 120, 140, 170, 190. ¡Se los dije! Nos volveremos a ver. Cuando tus negocios no funcionen, búscanos. Golpea nuestra puerta. Te abriremos. Oigan, conté bien. ¿Qué pasa? ¡Conté bien! Mientras contabas el dinero, te mostraste tal cual eres. No puede salir nada bueno de ti. ¿Necesitan a Ezel? Tú estabas aquí. Así que me necesitan. Recibimos información. Pues ahora la escucharán de mí. ¿Me estás apuntando? Te lo puedo facilitar. Dispara. Y no falles. Porque si lo haces, lo vas a pagar caro. Los hombres de Caracalla fallaron, y lo que les hice a ellos, te lo haré a ti. Si están poniendo a prueba a Ali, entonces hay que probarlos a todos. Yo tengo conmigo el arma de Ramis. Veamos qué llevan sus bolsillos. Tú trajiste un mapa para repartirse las regiones. Por eso viniste aquí. Pero tú quieres el lugar de Ali, ¿cierto? ¿No es cierto? ¡Dímelo! Es él. Ah, y en cuanto a ti,
En tus bolsillos hay un contrato. Tu socio Erzument prometió ser parte, así que hablarías en su nombre, serías un mediador. ¿Nervioso, verdad? Por supuesto que sí. Dime que lo tienes. ¡Dímelo! ¿Quieren que Ezel regrese? Si lo hace, ¿qué creen que hará con los traidores? A mí no me dijiste. ¿Qué traigo? Tú no traes nada, Shevat. No solo tus bolsillos están vacíos, también tu cerebro. Tú solo vives para pelear. Eres un títere, un espía. Tú ya no eres nada. Y si estás aquí... Si tú estás aquí, es porque trajiste las noticias. Y a ti las noticias te las trajo este hombre. Si Ezel estuviera aquí, ¿qué es lo que ustedes creen que haría? Si Ezel estuviera aquí, ¿no creen que les enseñaría algo? ¿Quieren a Ezel? ¿Quieren que regrese? ¡Respóndanme esto! ¿Quieren que Ezel regrese? ¿Necesitan Ezel? ¿Necesitan Ezel? ¡Díganmelo! ¡Lo necesitan! ¡Díganmelo! ¿Cuánto lo necesitan? ¡Ezel! ¡Ezel! Omer, cálmate, apenas respira. Lo estás matando. Basta, no lo hagas. Si Ezel estuviera aquí, ¿saben qué es lo que les pasaría a cada uno de ustedes? ¿Todavía quieren que vuelva? ¡Largo de aquí! Yo tampoco quiero, pero ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que te pasará si Ezel desaparece? ¿A quién estoy engañando, Ali? ¿A quién engaño? Yo ya no puedo ser Omer. No puedo serlo solo porque me pongo la bufanda que mi madre me tejió. Ezel no me deja en paz. ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Ya basta! ¡Me va a estallar la cabeza! ¡Ezel! 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 ¿Cuánto tiempo vas a seguir con lo mismo? Ezel ya no existe, ya no está aquí, pero tú insistes. ¿Y quién acaba de salvarte la vida? ¿Crees que yo no habría podido con esos ancianos? ¡Pero te gusta atacar así! ¡Te encanta! ¡Dime que es mentira! Ali, no empieces tú también. ¿Quieres ser Omer? ¡Ve a hacerlo! ¡Ve a hacerlo! ¿Tú crees que es fácil? Nada es fácil, amigo. Yo tengo un hijo que llora todo el tiempo. ¿Eso es fácil? Matar a un hombre es más fácil que hacer callar a mi hijo. Ali. Si dices tener tantas agallas, ve y hazte cargo de tu hijo. ¡Lucha! ¡Hazlo! Lucha cuanto puedas y gánatelo. Vives de un lugar a otro. Elige un hogar y quédate a vivir ahí. ¿Acaso crees que yo no quiero hacer eso? Entonces hazlo, maldición. La vida real no funciona con cartas y alardeando con el enemigo. Omer, Durzuno, como quieras llamarte. Olvida el pasado de una maldita vez. Cualquiera sea tu nombre, vive, ve allá y vive ahora. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? De esta forma. Asad, dámelo. Eso es. ¡Toma! ¡Anda, tómalo en tus brazos! ¡Tómalo! ¡Tómalo! Tienes miedo, ¿verdad? Te da miedo dejarlo caer, ¿verdad? ¿Eh? Ali, toma a tu hijo, por favor. ¡Deja de culpar a Omer! ¡Ya basta! ¡Eres tú! ¡Tú! ¡El que tiene miedo de vivir eres tú! ¡Yo no sé qué hacer! ¡En 14 años se destruyó parte de mí! ¡Lo olvidé! ¡Es que no entiendes! Es así. Es como estar sosteniendo un bebé. Es como pagar las cuentas. Estar tendido en una cama no es problema. El valor está en levantarse cada día. No me importa que mataras a Kenan. Si eres tan valiente, educa a tu hijo. Pelea con tu esposa porque llegaste tarde. Calienta la comida de tu bebé mientras te congelas en medio de la madrugada. Dámelo, vamos. Dámelo. Ahora ve y abraza a tu propio hijo. ¿Quieres ser Omer? ¿Ah? Entonces ve y recupera al hijo de Omer. ¿Qué esperas?
Te olvidaste de quién eres y te enojas con los demás porque no puedes recordar. ¿Mumtaz? Omer no ha venido en mucho tiempo. Estoy molesta con él. Debe tener mucho trabajo. ¿Eso importa más que la familia? Estoy dolida. Si hablas con él, por favor, dile que venga. Aunque sean 5 minutos. Está bien, Melina. Para recordar, llamas todo el tiempo. Sevente. Para recordar, tienes que huir de ti mismo. Y regresas nuevamente al mismo lugar. Allí donde abandonaste tu infancia, tu juventud y todas las cosas buenas. Para recordar quién es, todo ser humano necesita de otro. ¿Aló? Senghis. Tienes que venir. No puedo ir en este momento. Estoy con alguien que no puedo dejar. ¿Qué pasa? Es él. No regresó. No quiere hacerlo. ¿Por qué no quieres ir a la escuela mañana? Me duele el estómago. Jan, yo entenderé. Dime la verdad. Pero no se lo digas a nadie. Mañana es el cumpleaños de Yesim y no le compré nada. Pero no importa, porque le gustará más el regalo de Oguz. ¿Cómo lo sabes? Porque es el capitán. Es muy inteligente y es alto. Y ella solo habla con él. ¿No habla contigo? Mientras Oguz esté, ¿qué va a hacer conmigo? No tengo buenas notas. Siempre me llaman de la oficina del director y no soy alto. Uf. Anda, mírame. Shh. Oye. ¿Yesim de verdad te gusta mucho? Ella jamás me va a mirar. Te voy a contar una historia. Es una historia de amor donde todos decían que era algo imposible. Presta atención. En un lugar de Estambul vivía un muchacho muy humilde, que tenía un gran corazón. Mamá, ¿es un cuento de hadas para niños? Shh, escucha. Un día una chica llegó a su barrio y ese muchacho se enamoró de ella. Fue amor a primera vista, pero se ponía muy nervioso cerca de ella. Él escribía su nombre en las paredes. Y solo él podía ver quién era ella, lo que los otros no veían. La gente no la conocía. Nadie creía que ella también pudiera estar enamorada de él. ¿Ella lo amaba? Un día él apareció con un antiguo anillo. Su madre se lo había dado para que él se lo diera a su futura esposa.
cuando él quiso entregarle el anillo. Estaba muy nervioso y lo único que pudo decirle fue: así soy yo. Y le hizo una promesa: no importa lo que pase, yo siempre te voy a amar. Yo soy de esta forma. No puedo evitarlo, solo sé amar de esta manera. ¿Y qué hizo ella? Ese fue el momento en que ella se enamoró de él, porque ella le creyó. Porque ella solo creía en las palabras que se dicen con sencillez. Entonces ella le dijo... ¿Con sencillez? Con sencillez. Le dijo: solo a ti. Pase lo que pase en este mundo, solo te amaré a ti. Porque ella aprendió que también solo podía amar así. Pero nadie les creyó. Decían que era imposible. Pero ellos no dejaban de repetir cada vez que podían que el amor imposible no existe. ¿Y luego se casaron? No. Porque la chica le hizo mucho daño. El muchacho fue a prisión. Y ella se casó con otro hombre. No puede ser. No es el final. El muchacho volvió muchos años después para vengarse. Hizo sufrir mucho a la chica. Eso no está bien. Él no debió hacerlo. Después de eso hubo mucho dolor. Y mucha tristeza. Mucha. Y ellos se olvidaron de todo. Qué lástima. Pero no se olvidaron de una cosa. Que el amor imposible no existe. Pase lo que pase, ellos se van a amar para siempre. ¿Y están juntos ahora? No, Jan. Pero pronto lo estarán. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un hijo. ¿En serio? Sí. Y su hijo volverá a reunirlos. Nunca te fuiste, ¿verdad? Jamás dejaste a Isan. ¿Cengiz? Recogí algunas cosas tuyas. Pensé que las necesitarías. Si quieres, me puedo quedar un poco más. No, estoy bien. No es necesario. ¿Cengiz? Gracias. De nada. El recuerdo del amor es tan hermoso que cuando no podemos ver a las personas que amamos, sentimos miedo de ser olvidados. Todos los que olvidan quiénes son buscan recordarse a sí mismos mirando a sus hijos.
se vende. ¿Puedo ayudarlo en algo, señor? Estoy buscando ropa para un niño de 12 años. Por supuesto, tenemos descuentos de temporada. ¿De qué talla busca? Disculpe, señor. No se pueden usar los juguetes. Está bien. ¿Puede agregar este a la lista, por favor? Necesito un libro de matemáticas y uno de ciencias. ¿Podría decirme, por favor, en qué grado está su hijo? Sexto. Sexto grado. La edad de Aise es 4 veces la edad de Belly. Si Aise tiene 16 años, entonces, ¿cuántos años tiene su hermano Belly? Tiene 4 años. Las leyes del emperador. Ese lo leí. Me acuerdo de ese. Hammurabi. Por fin Ezel encontró una manera, una esperanza. Una esperanza para recuperar lo que perdió. No presione al niño. Si hizo algo malo, déjelo solo un momento. Y para poder ver, en los ojos de su hijo, ¿quién es él realmente? Pero, para acercarse a su hijo, primero tiene que aprender a ser padre. Él ya tiene la mitad de esto, y con el resto de juguetes ya no juega. ¿Estás vigilándome? No, me ayudaron. Te ves tan tierno rodeado de juguetes. Una gran sonrisa. Como el Homer de los viejos tiempos. Quiero a Jan. Oh, me di cuenta. Él es mi hijo y será educado como mi hijo. ¿Y si digo que no? Él lleva mi sangre. Será prueba suficiente. Y está la carta que tú mismo escribiste.
Sí sabrá toda la verdad. Lo tienes todo planeado. Yo soy su padre. Él es parte de mí. La parte que te hará ser Homer. Tu última chance. Él será como yo, no como tú. Él será un hombre como yo. ¿Me estás queriendo decir que será como Homer? Así es. O sea, no como es él. Ese es tu problema. No es porque lo quieras. Tú quieres que él sea como Homer, para probarte que tú eres Homer. Es él. ¿Acaso no te das cuenta? Tu tiempo para ser padre ya pasó y es un tiempo que jamás va a volver. Y menos como Homer. Lo siento, pero tú no vas a poder detenerme, Senghis. Mi hijo va a vivir conmigo. Y viviremos muy cerca de la casa de mis padres. Una gran familia. Aquí vamos a hacer sus tareas. Seremos padre e hijo. ¿Padre e hijo? ¿Cómo te imaginas eso, eh? ¿Crees que basta con pintar una habitación? ¿Comprar ropa que de seguro no es de su talla? ¿Leer libros acerca de cómo educar a un niño? Me pregunto si trae dibujos. ¿Ya lo revisaste? Voy a aprender todo eso. No te preocupes. Mira esta habitación, Ezel. Solo parece ser un gran sueño. ¿Tú sabes qué va a decir Jan cuando la vea? Yo lo sé. Dirá, pintemos las paredes de amarillo. Y cuando vea esos afiches, te dirá, ¿acaso crees que todavía soy un niño? Yo ya crecí. No se pondrá estos calcetines porque le gustan los calcetines de un solo color. Veo que preparaste un escritorio, pero jamás se sentará aquí porque le gusta hacer las tareas en la cocina. En el cuarto de mi hijo no debe haber una computadora. Con esos juguetes mi hijo jugaba hace 5 años. Ahora le interesan las niñas. Le gusta una niña de su clase y ya lo habló conmigo. A mi hijo. A mi hijo. Le gusta dormir con 2 almohadas. Y también debe saber que es alérgico a ciertas cosas. ¡Basta! Cuando sepa de verdad quién eres, ni siquiera querrá mirarte. Tú sí que no sabes nada. Si tú quieres, puedes decir que soy el peor asesino del mundo. Pero he sido un buen padre para mi hijo, es él. Jamás vas a ser un padre como yo. ¿Qué crees que va a hacer Jan cuando llegue aquí, eh? ¿Mirará alrededor? Se avergonzará de su nuevo padre. Y finalmente volverá conmigo. Y volveré a traerlo. Y cuando huya de mí, lo recuperaré. ¿Cuánto durará eso? Hasta que no huya más. Eso significa que empezará a odiarte. Te mirará a los ojos y descubrirá que odias a su madre y que destruiste al padre al que adora. Se dará cuenta de que tú arruinaste su vida. ¿Para qué es él? Solo para... para traerlo a esta horrible habitación. No renunciaré a mi hijo, Senghis, porque él me necesita. Eso es falso, es él. Tú eres el que lo necesita. Cierto. Sí, yo también lo necesito a él. No puedes convertirte en padre a la fuerza. No renunciaré a él. No renunciaré a mi hijo. Mira esta habitación, es él. Mírala. No importa cuánto lo desees, esta no es su habitación y jamás lo será. Lucharé por él. Lucharé por él. Tu hijo ya no es tuyo. No puedes recuperarlo. Si quieres a Jan, tengo que ayudarte para que eso pase. Si no te lo entrego yo mismo, con mis propias manos, entonces jamás vas a poder convertir a Jan en tu hijo. Cállate, Senghis. ¿Por qué? ¿Por qué tú harías eso? Cierto. ¿Por qué? ¿Acaso tú no sabes cuánto yo quiero a Jan? Lo sé. Desafortunadamente. ¿Y sabes por qué yo renunciaría a mi hijo? Porque en esta vida hay alguien a quien amo más que a él.
Eisan. Eisan. Lo haré para que ella vuelva conmigo. Te daré a mi hijo. Lo haré, Ezel. A cambio de mi hijo. Llama a Eisan. Llama a Eisan y dile que es imposible que ustedes estén juntos. Dile algo. Busca las palabras para que ella entienda que no volverán a estar juntos. Tienes que decirle que el amor de Omer e Eisan pertenece al pasado y que no volverá. ¿Puedes hacer eso? ¿Renunciarías a Eisan para poder estar finalmente con Jan? ¿Puedes hacer eso? ¿Cómo? Escuché cuando Eisan contó una historia. ¿Quieres que te la cuente? Un día, un muchacho pobre conoció a una hermosa chica. El muchacho pobre hizo una pregunta que ruborizó a la hermosa chica. Ven conmigo, es él. Esa hermosa chica no creía en los cuentos hasta ese día. ¿Crees en los finales felices? Por supuesto. Sí creo. Sí creo. Ella creyó que esta historia tendría un final feliz. Cuando la realidad es tan bella como en los cuentos, la chica sentía que debía huir antes de que la ilusión se acabe. Pero la hermosa muchacha estaba enamorada del pobre muchacho, así que esta vez no le importó. Ambos fueron lastimados en el camino, pero otra vez, a ella no le importó. Omer.
estaban tan cerca del final feliz que un poco de dolor no importaba. Lo sabía. Lo sabía. ¿Qué importa esperar un poco para alcanzar un final feliz? ¿Dónde estás? Nuestro amor es tan grande que... Si al final nos quedamos juntos, ¿qué significa la vida de los otros cuando tú solo sueñas con tu propia felicidad? No. No. Eisan. No puede ser. Nuestro amor es tan grande que no tiene que terminar. Habría sido mejor que nunca empezara. No puede ser. Nuestro amor es tan grande que es imposible olvidar. Hay que cambiarlo todo desde un principio. El amor comienza en el momento en que todo es posible. Tendríamos que encontrar ese momento. Tendríamos que encontrar ese momento y volver a él. El pobre muchacho. Nunca le dijo a la hermosa chica que cuando ella estuviera aquí otra vez, el hombre que ella amaba ya no estaría. Llegamos. Le dirás que yo tenía trabajo que hacer y por eso te envié a ti. Está bien. Hay un patio de juegos. Le gusta ir a jugar a ese lugar. Vénselo un par de veces, él se enojará. Pero después deja que gane él. Pero se la debes hacer difícil. O créeme, se dará cuenta. No le preguntes por su día, eso le molesta. Pero si quiere hablar, escúchalo atentamente. A veces estoy pensando en otra cosa cuando me habla. Pero él se da cuenta. Se da cuenta y me dice: papá, mírame. Antes de ir a casa, paseamos un poco. Él conduce, Eisan no lo sabe. Él es muy feliz cuando conduce, pero por supuesto lo llevo a un camino cerrado. Él no sabe eso. Senghis. Una vez no me habló en 3 días. ¿Puedes creer eso? 3 días. Yo, el adulto, tuve que ir a pedirle perdón porque cuando quiere puede ser realmente obstinado. Senghis. Creo que basta por hoy. No hay apuro. Te enseñaré poco a poco. Pero te enseñaré a ser padre. No te preocupes. Esto va a pasar, amigo. No te preocupes. Esel buscó por todas partes, pero no podía encontrar su única esperanza. ¿Quiere que lo llame? No, después del recreo. Él quería ver en los ojos de su hijo y encontrar en ellos a Homer.
Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¡Qué hermoso! Muchas gracias. De nada. ¿Te gustó? Sí, mucho. Yesim, feliz cumpleaños. Gracias, Jan. ¿Me lo tienes? ¿Qué es eso? Es una herencia de familia. Debe ser una broma. Mi mamá me lo dio para que se lo diera a alguien especial. Ya vete, Jan. Esa eres tú, Yesim. Cuando te vi por primera vez, el primer día de escuela, llevabas puesto un suéter amarillo. Cuando tu papá se fue, le hiciste señas y te fuiste a llorar al baño. Tú pensabas que estabas sola y que nadie se había dado cuenta de eso. Pero yo te vi. Oye, ya, vete de aquí. Puedes irte si quieres. No me importa, Yesim. Si quieres, puedes irte de vacaciones con Obús. Puedes hacer la tarea con él, pero yo escribiré tu nombre en mi cuaderno. Escribiré, Yesim. Haz lo que quieras, pero yo nunca te olvidaré. ¿Sabes por qué? Vamos, llegaremos tarde. ¿Por qué? Bueno, porque la primera vez que te vi, yo me enamoré de ti. Y eso no cambiará. Porque yo soy así. No puedo evitarlo. Aunque termine el verano, aunque mis amigos se rían de mí y digan, ya nada más, Yesim, aunque estés en otro salón, aunque te vayas a otra escuela, yo sé que pase lo que pase, yo te voy a encontrar un día. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque los amores imposibles no existen. ¿Por fin recordaste quién eres, Ezel? ¿Por fin entendiste qué es lo que me hace ser yo? ¿Por fin recordaste qué es lo que significa ser Homer Ezel? Ser Homer significa ser vencido por el amor. Ser Homer significa correr detrás de ella sin poder alcanzarla. ¡Eysan! 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 ¿Lo olvidaste? ¡Eysan! ¿Lo olvidaste, Ezel? Ser Homer
significa amar a Aizan. Ahora solo queda una pregunta. ¿Tú crees en los finales felices?